años que venimos trabajando en la recuperación de los diseños para tapices y tintes naturales. Y bueno, este año surge la idea de convocar no solamente a la gente del PEAN, sino a la comunidad en general, a desarrollar un ciclo de arte textil. Y es un proyecto de varios cursos, donde este es el primer encuentro, y este taller está dirigido a todas las personas, digamos, tanto del PEAM como al público en general, que tenga interés en ver y en saber cómo se tiñen las fibras con tintes naturales. De sueños, haceme bailar, negro se me baila, negro se me baila. Celador de sueños, haceme cantar, negro haceme cantar, negro haceme cantar. Bueno, el grupo hay algunas personas que están yendo al PEAM y otras personas que han sido, digamos, que han venido por su interés propio y que están interesados en este proceso que hacían especialmente los pueblos aborígenes o los pueblos originarios. Es, de alguna manera, repasar y reflotar las técnicas que han usado los pueblos primitivos. Los talleres tienen como objetivo formar a la comunidad, acercar a distintos tipos de personas de distintas edades que puedan interactuar con las personas del PEAM, y a tener una vivencia diferente desde el hacer y el sentir de los pueblos originarios, recuperando la magia. Bueno, esas técnicas lo que nos traen es, de alguna manera, la revalorización de la naturaleza, el poder saber todo lo que la naturaleza brinda, cómo usarlo y, obviamente, conservando el medio. No con eso uno va a hacer una destrucción del medio natural, porque lo que se requiere para lograr los tintes es poco de cada especie vegetal. Uno no necesita gran cantidad para obtener un tinte. Tampoco hacemos cuestiones industriales, estamos haciendo una cuestión artesanal. Entonces lo que nosotros logramos son pequeñas piezas. Y es todo el recordar y el valorizar lo que las culturas antiguas enseñaron. Negro, hacerme bailar. Celador de sueños, hacerme cantar, negro hacerme cantar, negro hacerme cantar. Celador de sueños.